El resumen de la semana es patrocinado por JJ Refacciones, de mi jefe JJ Jameson. Pregunta por nuestra promo navideña y recibe un 10% en refacciones genuinas y 5% en genéricas si dices que lo viste en el sensual resumen. Visítanos en Avenida Gregorio Méndez 4117, Colonia Tamulté, y en su sucursal JJ Refacciones Rovirosa, en Avenida Gregorio Méndez Magaña 2106. JJ Refacciones. Refacciones, refacción, ya pues coño. Sorpresivo la verga, soy su amigo Siones Prana Choco, este es el resumen de la semana. Lunes, se corre el remaldecidísimo rumor fatalista de una nueva ley seca. La verga, y todo mundo paniqueado, más paniqueado todavía que si supieran que se rompió la presa. Y la banda corrió a comprar su cheve para poder rajar trago día madre entre semana, porque ya saben, los disquemeredores que viven mierda hasta por el mundo según ellos, ¿verdad? Como sea, la noticia fue falsa y a todo mundo se le alivianó la boquita de la mojarra. Además, se viraliza el video en el que un joven llega a comprar gas con una pistola en una mano y recibe trato preferencial de parte del repartidor. ¡Rao! En todo el hocico, hijo de puta. ¡Marte! Tabaco y China abre una vía de comunicación para importar harto producto y surtir chetumalito de juguete chafa lleno de plomo y películas pirata chamaco puto. Esto a través de un sofisticado túnel cuya entrada se ubica en el corazón de nuestra ciudad, en la calle Bastar Sosaya. Dicha vía se inauguró con el paso de una señora que cruzó el portal y logró el viaje en solo 15 minutos. Los envidiosos dirán que fue un socavón. ¡Ja, hijo de la verga! Además, se cumplen 2 años de la cuarta transformación en México. Como los servicios de salud que hay en otras partes del mundo, como en Dinamarca. Ya se sienten dinamarqueses, dinamarcano, dinamarqueño, dinamarquesita. Una marquesita se me antoja. ¡Miércoles! Ya ahogado el niño, o en este caso la viejita, tapan el pozo, o bueno, no lo taparon. El ayuntamiento de centro se dio a la tarea de buscar a la señora y tras darse cuenta que ya no estaba dentro del socavón, fueron a buscarla a su casa para ver cómo estaba. El gobierno de Suecia ya busca a la señora Rosita para entregarle el premio Nobel de la Paz. Mira que aguantarse la gana de meterle un vergazo a Evaristo. ¡Mi respeto, señora! Como sea, el maldecidísimo cráter no fue tapado. De hecho, lo abrieron más. Esto según para esperar la divina llegada de otro ser de luz, como la señora Rosita. Se vira un tráiler de cheve en la carretera Cunduacán-Comalcalco. ¡Adiós! Pensé que en el municipio todo era terracería. El chiste está que la banda ayudó a devolver la cerveza al tráiler para poder recuperar lo perdido en el accidente. ¿Qué? Que estamos viendo el video al revés. ¡Ah, hijo de la verga! Que saquearon todo el tráiler y les valió verga el chofer. ¡Ándale, coño! Ya me estaban decepcionando a mis tabasqueños. ¡Ah, hijo de puta! Pero no le digas que cargue costales porque se ofende la doñita. ¡Que vaya hernia, hijo de la verga! Además, continúa el censo a los afectados por la inundación. Y nuevamente pobladores de Nacajuca le dan albergue obligatorio. O sea, lo secuestran, pues, coño, a los censadores para que le suelten el cacao. Lo único que le soltaron fue la caca nada más. ¡Viernes! Nuestro Action Man de la justicia, nuestro Mag Steel de la esperanza, nuestro Ken de Barbie de la salvación, Andrés Manuel Princeso Tibetano López Obrador, pide de la manera más atenta. Ya saben cómo pide cosas el viejito ese, ¿ah? Así bien amor y paz, que ya dejen de salir a beber mierda de perro, que entre más infectado por pendejo, ¡ay, más le echan la culpa a él! ¡Ay, Dios! ¡Tírenle paro al viejito, coño! ¡Zapata! Rusia anuncia que comenzará el programa de vacunación contra el COVID. Yo de plano ya comencé mi nacionalización y traslado a aquel país europeo, empezando con mi botellita de vodka y buscando a la chamacona que se anime a hacerme una rusa. O sea, una cubita rusa. ¡No sean puercos, hijo de puta! Y domingo, el Checo Pérez gana el Super Bowl de los carros y se corona medalla de oro del premio de Shakira. ¿Te imaginas ganarte todo eso? Además, Pumas Tabasco. El remate por parte de Rolando González. Esta historia continuará.
¡Se fue la luz, Eugenio, en el último instante! ¡Soy su amigo, Vecino Esperman Choco! ¡Allá nos vemos! ¡Yo! El resumen de la semana es patrocinado por JJ Refacciones, de mi jefe, JJ Jameson. Pregunta por nuestra promo navideña y recibe un 10% en refacciones genuinas y 5% en genéricas si dices que lo viste en el sensual resumen. Visítanos en Avenida Gregorio Méndez, 4117, Colonia Tamulté, y en su sucursal, JJ Refacciones Rovirosa, en Avenida Gregorio Méndez Magaña, 2106, JJ Refacciones. Refacciones, refacción, ya pues, coño.